Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión vamos a hacer a este pingüino, miren. Qué bonito está y está fácil de hacer. Entonces yo lo voy a tejer en otro color, este lo tejí así para que vieran cómo se ve con blanco y negro, pero esta vez pues vamos a ocupar otros colores para que se noten en la pantalla, porque ya he tejido con negro y no se aprecia nada. Entonces vamos a ocupar estos dos tonos en este video. Este lo voy a ocupar como si fuera el color negro y este como si fuera el blanco, para que combinara bonito y se viera también pues diferente. Vamos a ocupar el color amarillo para su pico y sus patitas. Vamos a ocupar sus ojos de 12 milímetros. También vamos a ocupar rubor para sus mejillas, tijeras, aguja, gancho de 2.5 milímetros y nuestro relleno. Creo que eso sería todo. Y si tienen un marcador, pues un marcador, sino con un pedazo de hilo de otro color. Vamos a iniciar con el color principal, que en este caso sería el negro, pero yo voy a ocupar el color rosa. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Aquí vamos a fijar nuestro anillo y vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Llevamos 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Jalamos la hebra cortita para que se cierre y vamos al primer punto. Y nuestra siguiente vuelta la vamos a hacer de aumentos en todos los puntos. Entonces aquí vamos a hacer un punto y ahí mismo otro punto para que sea aumento. Aumentos son dos puntos en el mismo espacio, entonces vamos a hacer aumentos en todos los puntos, nos van a quedar 12 puntos bajos. Marcamos nuestro primer punto para no perdernos y saber dónde inicia cada vuelta. Listo, siguiente vuelta vamos a iniciar con un punto bajo y en el siguiente espacio haremos un aumento. Así vamos a hacer por toda la vuelta, un punto bajo y un aumento. Nos van a quedar 18 puntos bajos, un punto bajo y un aumento. Yo tengo mis 18 puntos bajos que yo marqué con el mismo hilo. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta y nos van a quedar ahora 24 puntos. En cada vuelta vamos aumentando de 6 puntos en cada vuelta. Entonces vamos a terminar de hacer 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta y nos van a quedar 24 puntos bajos. Yo tengo mis 24 puntos, vamos a la siguiente vuelta que sería de 3 puntos bajos y un aumento. Pero acuérdense que yo inicio con un punto y un aumento para intercalar los aumentos y no se nos formen piquitos. Entonces inicié con un punto bajo y un aumento. Ahora sí ya sigo con 3 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta y nos van a quedar 30 puntos bajos. Hacemos 3 puntos y un aumento por toda la vuelta. Cuando estemos por terminar, vamos a terminar con 2 puntos solamente, ya no nos va a alcanzar para hacer el otro aumento. Entonces, aún así nos van a quedar 30 puntos bajos. Ya tengo listo, siguiente vuelta, vamos a trabajar 4 puntos bajos y un aumento. Nos van a quedar ahora 36 puntos bajos. Aquí llevo 3, 4 y un aumento. Así por toda la vuelta. 4 puntos bajos y un aumento. Nos van a quedar 36 puntos bajos. Ya tengo mi rueda de 36 puntos bajos, ahora lo que sigue es hacer vueltas de un punto en cada espacio para que vaya tomando lo largo. Entonces aquí hago mi primer punto, uno en cada espacio sin aumento, solamente uno en cada punto y vamos a hacer en total 8 vueltas de estos 36 puntos bajos que nos quedaron. Vamos a hacer 8 vueltas. Cada que lleguemos aquí, pues significa que terminamos una vuelta. Ya que hemos avanzado las 8 vueltas, se ve de esta manera. Ah, se me pasó decirles que esta que estoy utilizando ahora es diferente material
al que yo utilicé en el pingüino. Este de aquí es Hilaza Sinfonía de algodón. Y este con el que los estoy enseñando es Hilaza. Es Hilaza, no es Hilaza. Es cadeneta y es de acrílico. Entonces es diferente material, por lo cual puede que este nos quede un poco más pequeño que este. Pero pues ahorita vemos a ver qué tal va quedando. Bueno, ya. Este sí es de sinfonía. Solo el rosa es el que es de acrílico. Bueno. Entonces ya que avanzamos las 8 vueltas, así se ve. Este blanco solo lo puse para marcar los puntos. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Ahí marqué mi primer punto con el color blanco. Y ahora vamos a hacer 4 puntos y una disminución. 2, 3, 4. Y la disminución la vamos a hacer tomando 2 hebras delanteras de 2 puntos. 1 y 2. Paso por ahí, tomo la lazada y cierro. Así vamos a hacer las disminuciones. Entonces 4 puntos bajos y una disminución. Y ahora en vez de ir aumentando de 6 puntos, vamos a ir disminuyendo de 6 puntos en 6 puntos. Entonces si teníamos 36 menos ahorita nuestra vuelta de disminución, nos van a quedar 30. Y luego nos van a quedar 24 y luego 18. Y así le vamos a ir quitando ahora 6 puntos en cada vuelta. Entonces vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Ya terminamos y quedamos con 30 puntos bajos. Siguiente vuelta la vamos a hacer de 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y 3. Y una disminución. 3 puntos y una disminución por toda la vuelta. Y nos van a quedar ahora 24 puntos. Porque ya teníamos 30 menos 6. Nos quedan 24. Entonces hacemos 3 puntos y una disminución. Ya terminamos la vuelta de 3 puntos y una disminución. Y ahora lo que podemos hacer es ya ir rellenando para que vayamos cerrando más la bolita. Cuando la rellenemos hay que cuidar que quede lo más redondita posible para que se vea bonita la figura. Bueno, ya que hicimos la vuelta de 3 puntos y una disminución, ahora nos toca 2 puntos y una disminución. Entonces ahora hacemos 2 puntos y una disminución por toda la vuelta. Y de los puntos que teníamos, le vamos a quitar 6 y esos son los que ahora nos van a quedar. Ahora nos van a quedar 18 puntos bajos. Entonces hacemos nuestra vuelta. Entonces terminamos nuestra vuelta y ahorita le seguimos. Listo, siguiente vuelta la vamos a hacer de un punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Un punto y una disminución. Y nos van a quedar, si teníamos 18 menos 6, nos van a quedar 12 puntos bajos. Entonces así hacemos un punto y una disminución. Y ya aquí tenemos ahora nuestros 12 puntos. Y si ustedes ven que aún le falta relleno a su bolita, pues le podemos meter todavía más rellenito con ayuda de la tijera o con un lapicero le podemos ir empujando. Y pues como ya no vamos a ocupar ahorita este color, ya lo podemos cortar dejando un pedacito largo porque vamos a cambiar de color. Aquí sacamos la hebra, dejamos un punto, a ver si se aprecia. Dejamos el punto que sigue y nos vamos al segundo punto. Por ahí vamos a pasar nuestra hebra. Así. Lo que vamos a hacer es sustituir al punto anterior. Luego de nuestro primer punto nos vamos a meter de adentro hacia afuera. Y por ahí vamos a pasar nuestra hebra. Solamente para que no se vea dónde terminó nuestra vuelta. Ahora, si ustedes están trabajando con el blanco y el negro, pues vamos a cambiar al blanco. Yo voy a cambiar al beige. O al color que ustedes quieran. También pueden hacerlo azul con blanco. Del color que hay, que ustedes gusten. Ahora vamos a meternos con este color. Y nuestra vuelta que sigue la vamos a hacer de aumentos en todos los puntos. Por la hebra delantera. Entonces nos vamos a meter donde
sustituimos el punto, pero solo tomando la hebra que tenemos hacia nosotros. Nos estaba enfocando la cámara, pero aquí. Ese es el punto que sustituí, pues me voy a meter en el que está junto para que no se aguangue mucho. Entonces solo tomo la hebra que está hacia mí, que lo vamos a hacer por la hebra de la orillita, para que se abra más la cabecita. Y ahí voy a meter mi hilo, voy a levantar una cadena para fijarlo. Y ahora sí, ya puedo hacer mi aumento. Ahí tengo mi primer punto y ahí mismo acuérdense otro punto para que sea aumento. Ahí está. Ahí se deslumbra mucho. Ahí tengo mi punto doble. Vamos al siguiente espacio y es hacer puros aumentos, pero solo tomando la hebra que tenemos en la orillita. Entonces aquí lo agarramos. Esta hebrita pues la voy a ir escondiendo, por eso paso por ahí el gancho. Y tomamos solo la hebra que tenemos en la orilla. Así, haciendo aumentos. Dos puntos en el mismo espacio. Así, miren, y la otra hebrita pues ahí nos va a ir quedando aquí adentro. Vamos a dar toda la vuelta de aumentos por la hebra de la orillita y nos van a quedar 24 puntos bajos. Ya tengo mis 24 puntos, hice mis aumentos y la hebra que dejé pues ahí se alcanza a apreciar. Ahora vamos a nuestra siguiente vuelta. Y la siguiente vuelta la vamos a hacer de 3 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Entonces aquí tenemos nuestro primer punto. Ahora sí ya lo agarramos completo y hacemos un punto y lo podemos marcar para no perdernos. Dos, tres puntos y un aumento, son dos puntos juntos en el mismo espacio. Así por toda la vuelta. Otra vez vamos a empezar a aumentar de 6 en 6. Si tenemos 24 más otra ronda de 6 aumentos, vamos a tener 30. Y así vamos a ir aumentando ahora de 6 en 6. Otra vez. 3 puntos y un aumento por toda la vuelta. Ya terminé mi vuelta. Siguiente vuelta vamos a hacer la de 4 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. 3. 4 y un aumento. Si teníamos 30, ahora vamos a tener 36 puntos bajos, 4 puntos bajos y un aumento. Listo, ya terminé con mis 36 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta de 5 puntos bajos y un aumento, pero para que no se nos sigan marcando estos piquitos y se vean mucho en la cara de nuestro pingüino, vamos a intercalar como hicimos aquí. Vamos a hacer 5 puntos y un aumento, pero vamos a iniciar con un... Entonces, si iniciamos con un punto y un aumento, disculpen si me faltan palabras, es que se corta el video y yo no me doy cuenta por estar viendo aquí, no veo el teléfono. Pero entonces hacemos 5 puntos y un aumento, pero para que no se marquen los piquitos, si es que no salió en el video lo que estaba diciendo, para que no se nos marquen los piquitos, tenemos que comenzar así para que nuestros aumentos no nos queden arriba de los de la vuelta anterior. Entonces iniciamos con un punto y un aumento solamente. Y ahora sí ya seguimos con 5 puntos y un aumento por toda la vuelta. Cuando terminemos, igual vamos a terminar solamente con 4 puntos. Aquí cuando ya estemos terminando, ya no nos va a alcanzar para hacer otro aumento. Entonces hacemos un punto y un aumento y ya luego 5 puntos y un aumento por toda la vuelta. Nos van a quedar 42 puntos bajos. Y miren, así ya no se nos nota tanto los puntitos. Ya terminé la vuelta, los picos. Ahora vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Nos van a quedar 48 puntos bajos. Entonces hacemos 6 puntos y un aumento. 3... 4, 5, 6. Y en el punto que sigue hacemos el aumento, 2 puntos juntos hasta terminar la vuelta. Ya terminé mi vuelta de 48
puntos bajos. Ahora que ya tenemos esos 48 puntos bajos, lo que vamos a hacer es hacer vueltas de un punto en cada espacio para darle el largo de la cabecita. Vamos a hacer 10 vueltas de un punto en cada espacio. Solamente un punto en cada espacio, sin aumentos ni nada. Así por 10 vueltas. Recuerden de marcar su primer punto para que no se pierdan en cada vuelta. Y hacemos 10 vueltas. Aquí ya tenemos avanzadas las 10 vueltas de un punto en cada espacio. Y miren, ahora sí ya podemos colocar los ojitos. Obviamente esto va a ir para atrás. Y vamos a colocar los ojitos. Hasta aquí tengo mi vuelta 10. Entonces vamos a contar de arriba para abajo. Y vamos a hacer a contar hasta la vuelta 5 y 6. Entre la vuelta 5 y 6. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y entre la vuelta 5 y la 6 vamos a colocar los ojitos en esta línea con 11 hoyitos de separación. Entonces vamos a colocar el ojito. Ahorita, pues como no tiene frente, por así decirlo, pues podemos colocarlo 5 y 6 en cualquier parte, porque todavía no le ponemos las alitas ni las patitas. Entonces aquí coloco un ojito y voy a contar 11 hoyitos. Ahí lo hice de ladito para contar el punto que tenemos aquí. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el 12 me voy a meter. Si los ven muy separados es porque todavía falta la parte de en medio. Y eso pues todavía lo ayuda. Miren, así pues ustedes dirán que se ven bien separados. Pero todavía falta esta parte ponerle. Entonces ahí ya los tenemos. Aquí le pueden poner un color rosita al lado para darle más luz a sus ojos. Y si no, pues ya les colocamos el seguro. Buenas tardes. Ya colocamos los ojitos y ahora ya vamos a empezar a cerrar la cabecita. Y vamos a empezar con 6 puntos bajos y una disminución. Acuérdense que vamos a ir quitando de 6 puntos en cada vuelta. Entonces vamos a iniciar aquí en esta vuelta con 6 puntos y una disminución. Y los puntos que teníamos le vamos a quitar 6. Así, por si se me pasa decirles cuántos puntos nos quedan. Entonces anotamos que teníamos 48 menos 6, nos van a quedar 42. Entonces hacemos 6 puntos y una disminución por toda la vuelta. 6 y una disminución tomando las hebras delanteras solamente. Paso y tomo la lazada para hacer un punto bajo. Siguiente vuelta, ven que nos quedaron 42 puntos. Siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Nos van a quedar 36 puntos bajos. Entonces hacemos 5 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Siguiente vuelta la haremos de 4 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta y nos van a quedar 36 puntos bajos. Entonces hacemos nuestra vuelta de 4 puntos y una disminución hasta terminar. Y conforme se vaya cerrando, podemos ir rellenando para que después no nos cueste mucho. Podemos ir rellenando poco a poco. Siguiente vuelta la vamos a hacer de 3 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Y nos van a quedar 30 puntos bajos. 3 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Miren, aquí ya fui rellenando y tenemos que rellenarla bien para que cuando le pongamos el otro encima, que va a ser de este mismo color, no se nos aplaste la cabeza de nuestro pingüino. Entonces ya vamos a continuar de cerrar la cabecita y vamos a hacer la siguiente vuelta, sería de 2 puntos bajos y una disminución. Por toda la vuelta nos van a quedar ahora 24 puntos bajos.
hacemos dos puntos y una disminución por toda la vuelta. Ya acabé mi vuelta, miren, si en alguno de los puntos me equivoco en decirles cuántos son y les dije otra cantidad, ustedes disculpen, pero solamente vayan restando de los 48 puntos que teníamos, vayan quitando de 6 en 6 en cada vuelta. Disculpen si me equivoco por ahí. Y bueno, hasta ahora hice mi vuelta de 2 puntos bajos y una disminución y tengo 18 puntos. Creo que les había dicho mal, pero me quedan 18 puntos después de hacer mi ronda de 2 puntos y una disminución. Siguiente vuelta haremos un punto bajo y una disminución. Y ahora sí tengo 18 menos 6, me van a quedar 12 puntos. Entonces hago un punto y una disminución por toda la vuelta, me quedan 12 puntos. Y pues miren, ya me quedan mis 12 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer disminuciones para que ya se acabe de cerrar la cabecita. Vamos a hacer 6 disminuciones. Disminuciones en todos los puntos para que solamente nos queden 6 puntos. Entonces hacemos disminuciones en todos los puntos. Ya que nos queda así, ya vamos a cortar dejando un poco de hebra para cerrar. Solamente cortamos un poquito y con el gancho pues sacamos la hebra. Ahora sí, con ayuda de la aguja pasamos por todos los puntos por la hebra de la orilla para que cerremos por completo ya. A ver. Miren, así pasamos por todas las hebras de la orilla. Por los 6 puntos. Cuando ya han pasado por los 6, solamente jalan, hacen un nudito y pierden la hebra sobrante. Y así se va viendo hasta ahora, miren, parece un bebé. Ahora vamos con sus alitas. Igual con nuestro mismo gancho, vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos bajos dentro de nuestro anillo. Ya que tenemos nuestros 6 puntos, jalamos la hebra cortita para que se cierre. Y nos vamos a nuestro primer punto para hacer la siguiente vuelta de aumentos en todos los espacios. Y nos van a quedar 12 puntos bajos. Aquí hacemos el aumento. 2 puntos en el mismo espacio, así por toda la vuelta nos quedan 12 puntos. Siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Un punto y un aumento, nos van a quedar 18 puntos bajos. Siguiente vuelta la trabajamos de 2 puntos y un aumento para que nos queden 24 puntos. Entonces hacemos 2 puntos y en el siguiente un aumento, así por toda la vuelta lo trabajamos. De esta manera nos quedaría y vamos a cortar un pedazo larguito para coserlo y también para pegarlo al pingüino. Entonces aquí sacamos la hebra y le ponemos la aguja. Ahora lo que vamos a hacer es que ya tengo la aguja puesta, vamos a doblar por la mitad. Hebrita pues la podemos dejar por dentro y lo vamos a coser tomando solo las hebras que tenemos del otro lado, no las de la orilla, sino las que tenemos dentro, las traseras. Miren, solamente vamos a tomar esas dos así par con par hasta llegar de este lado. Espero que se logre apreciar que solamente es la hebra de la orillita la que estamos tomando para unir la ruedita a la mitad. Miren, así vamos a coser hasta llegar acá. Cuando ya lleguemos al último punto, vamos a hacer ahí un nudito aprovechando antes de cerrar. Y nos quedaría de esta manera. Vamos a hacer dos piezas
porque pues son sus dos alitas. Entonces yo aquí ya tengo la otra, vamos a hacer dos piezas. Y la hebra que le sobró la dejamos para coser. Son las que les van a quedar aquí a los laditos, miren. Ahora vamos a pasar con el color amarillo para hacer las patas y el pico. Es el mismo procedimiento en las tres piezas, bueno, en las dos piezas de las patas y el pico. Entonces vamos a dejar tantita hebra y subimos una cadenita. Vamos a levantar 5 cadenas, esta no cuenta, ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y comenzamos en la segunda cadena después del gancho haciendo punto bajo. Esta contaría como nuestra primera hilera que estamos iniciando, un punto en cada espacio. Llevo 2, 3 y 4. Solo me quedaron 4 puntos porque una la dejé. Ahí mi primera hilera, ahora levanto una cadena. Levantamos la cadena y giramos. Y ahora vamos ahí mismo a hacer otra vez los 4 puntos bajos. En total vamos a hacer 3 hileras. Esta sería la segunda. En cada vuelta que demos vamos a estar levantando una cadena. Llevo 2, 3 y 4. Llevo 2 hileras, levanto una cadena y de aquí voy a hacer la tercera hilera, que sería la última, igual con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahí está, nuestras 3 hileras, levanto una cadena y ya puedo cortar dejando hebra para coser. Y esta pieza que acabamos de hacer la vamos a hacer 3 veces, porque son 2 patitas y 1 para el piquito. Entonces hacemos 3 piezas. Ya que tenemos las anteriores piezas listas, vamos a pasar con el gorrito. Bueno, yo le digo gorrito, pero es esta parte de aquí, en círculo, y luego vamos a hacer esta parte de acá. Aquí yo ya la tengo avanzada, es muy fácil, y les voy a explicar con la libreta para ya no estar alargando más el video. Como empezamos igual las bolitas siempre, vamos a iniciar con un anillo mágico. Yo le voy a poner acá AM, anillo mágico de 6 puntos bajos. Siguiente vuelta, la segunda vuelta, vamos a hacer aumentos en todos los puntos. Yo así lo abrevio AUM, aumentos en todos los puntos, y nos van a quedar 12 puntos bajos. Vamos a hacer de a 2 puntos por cada uno del que tenemos. Tercer vuelta, que es la que tenemos aquí, tercer vuelta, vamos a hacer un punto bajo, así lo abrevio, y un aumento. Van a quedar 18 puntos bajos. Siguiente vuelta, vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Van a quedar 18 más 6, son 24 puntos bajos. Siguiente vuelta, 3 puntos bajos y un aumento, nos quedan 30 puntos bajos. Siguiente vuelta, 4 puntos bajos y un aumento, tenemos 36 puntos bajos. Siguiente vuelta, hacemos 5 puntos bajos y un aumento, nos quedan 42 puntos bajos. Siguiente vuelta, 6 puntos bajos y un aumento, nos van a quedar 48 puntos. 48 puntos bajos. Ahora, de estos 48 puntos bajos, vamos a ir midiendo. En la otra, esta que hice, como fue con hilaza, hice 7 vueltas. Este, he observado que como es de acrílico, como que está un poco más apretado mi punto. Entonces es cuestión de ir midiendo. Yo con la hilaza hice
7 vueltas. Ajá, en el otro hice 7 vueltas y este con el diacrílico hice 8 vueltas de un punto en cada punto. Entonces, después de llegar a nuestros aumentos, de 6 puntos bajos y un aumento, vamos a hacer de 7 a 8 vueltas de un punto en cada punto. Es cuestión de irle checando en la cabecita porque igual todos tejemos diferente. Vamos a hacer 7 o 8 vueltas de 48 puntos bajos. Yo aquí le marqué, miren. Tenemos el anillo mágico, aumentos, luego un punto y un aumento, dos puntos y un aumento, tres puntos y un aumento, cuatro y un aumento, cinco y un aumento y por último 6 y un aumento. Y aquí hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas de un punto en cada punto. Ahora les decía que hay que ir checando en la cabecita. Aquí podemos ponerle pausa para ver los pasos, si gustan. Y ahí vamos aumentándole. Y les decía que hay que ir checando. Y aquí llega hasta abajo. Como si fuera un bebé, como les decía. Mami. Y estirándole bien que no nos queden bordecitos. Y que aquí abajo nos llegue bien hasta abajo. Miren. Ya que vimos que sí nos queda. Miren que les digo que parece un bebé. Entonces aquí pues se lo voy a retirar ya. Y aquí donde fue mi último punto voy a cortar la hebra. No muy larga. Y aquí ya lo voy a sacar. Me voy al segundo punto, paso por ahí, de donde salía, ahí me meto y lo paso por ahí para sustituir el punto anterior. Y ahora aquí tengo la terminación y vamos a empezar aquí en el frente y vamos a tomar de nuevo la hebra rosada. Nos vamos a situar por aquí. Vamos a poner nuestro hilo, dejando un poquito de sobrante. Levanto una cadena y ahí fijo mi punto. Levanto una cadena y vamos a trabajarlo en medios puntos bajos. Nos vamos al siguiente espacio. Entonces vamos a trabajarlo en medios puntos altos. Ahí tengo el primero, porque estas no cuentan. Y voy a hacer 7 medios puntos altos en total. Ahí llevo 2. Ya que tengo los 7 medios puntos altos, en el siguiente punto hago un punto deslizado. Levanto una cadena y puedo girar mi labor. Y ahora voy a comenzar aquí en este espacio que se ve, igual en medios puntos altos. En total aquí me tienen que quedar 7 medios puntos altos. Este sería el primero y tengo que hacer otros 6. Listo, miren, así quedó. Vamos a la siguiente vuelta, vamos a levantar una cadena. Ahí llevamos 2 vueltas. Levantamos una cadena y vamos a hacer disminuciones a los lados, una de este lado y una del otro lado. Enlazo, me meto y saco. Me meto en el siguiente punto y saco. Tengo 4 en el gancho, enlazo y paso por todos. Y ahora sí hago un punto en cada punto hasta que me queden 2 para hacer la otra disminución. 1, 2. Y creo que aquí ya me quedan 2. No, todavía me falta. 3. Y ahora sí hago la disminución. Jalo. Y aquí se ve el otro. Si ustedes lo voltean del otro lado, ahí se va a ver el punto. Y aquí nos tienen que haber quedado 5 puntos. 5 puntos en total. Levanto cadena y hago uno en cada espacio. 1. Igual este pedacito que estamos tejiendo también hay que irlo checando para que no nos vaya a quedar hasta abajo de la cara. Ahí llevo 4. Falta uno para completar los 5. Pero metes una cadenita. Ahí está.
Miren, hasta ahora llevo 4 vueltas. Levanto una cadena, giro y vamos a disminuir otra vez uno de cada lado. Nos van a quedar solo 3 medios puntos altos. Enlazo, me meto en el siguiente. Enlazo, hago un punto. Ahí está. Y de nuevo me quedan 2 para disminuirlo. Así que me queden solo 3 puntos. Y ahora sí, yo voy a medirlo ya. Levanto una cadena. Y miren, así se ve. Vamos a medirlo. Miren, y ya puesto así, estirándolo, que nos llegue al ras de donde está aquí el ojito. Hasta ahí que nos llegue. Hasta ahí con las 5 vueltas que dimos. Y ahora sí ya podemos cortar la hebra larga para coser esto aquí a la cabeza. Y para fijarlo a la cabeza podemos ayudarnos de alfileres, aquí también por alrededor, para coserlo ya. Miren, así ya nos queda ya cosido. Ahora vamos a ponerle el piquito. Vamos a agarrar una de las piezas que les dije que eran para las patitas. Y miren, aquí está la terminación. Solamente esto es por doblar un poquito así, que quede un triangulito. Pero para poder coserlo vamos a pasar este con la ayuda de la aguja por el medio hasta llegar que doble la mitad. Hasta el doblez de la mitad, ahí le paramos. Entonces por aquí lo pasamos hasta salir aquí por la mitad, para que no se nos esté frunciendo o jalando el hilo. Lo que podemos hacer es hacer aquí un nudito para que ya no se nos mueva. Aquí ponemos un nudito. Ahí está. Y ahora sí, ya lo vamos a poner aquí justo debajo, miren. Así, algo cerradito. Y con ayuda de un alfiler lo metemos ahí. Miren, lo vamos a coser sobre esta vuelta aquí que tenemos debajo del ojo. Sobre esa vuelta lo vamos a coser. Entonces nos apoyamos de alfileres. Así, de esta manera, miren. Ya solamente vamos a ir pasando. Bueno, aquí me voy a ir hasta la esquinita para empezar a coser desde la esquina. Ya fijándome que queden a la misma distancia de los ojitos, ahí es como me voy a ir metiendo y cosiéndolo, pero así, miren. Yo sé que lo cosan aquí por dentro, como ustedes se acomoden. Ya nos queda el piquito cosido. Ahora vamos a poner las partecitas que faltan, como sus alitas. Y nos vamos a ir ayudando de alfileres para fijarlos y que nos queden más o menos iguales. Así, miren, le ponemos uno de lado y lado. Si no queda con uno, pues con dos. Pero nada más le vamos a coser la puntita, miren, para que se pueda así abrir, nada más la puntita. Entonces nada más aquí donde puse mi alfiler blanco es donde le vamos a coser para que se pueda abrir. Después vamos a colocarle las patitas. Miren, así tenemos las patitas. Este es el pedazo más largo, este es el pedazo más chico. Lo que vamos a hacer para darle la forma es que le vamos a doblar un poquito el piquito aquí y lo cosemos para que nos quede de esta manera, miren. Nada más coserle la puntita para que ya no quede encuadrado, para que quede como si nada más tuviera 3 piquitos. Entonces aquí le doblo la puntita así un poquito y ya entonces voy a coserle más para que ya no se levante. Y no cortamos porque vamos a coserlo al cuerpecito. Entonces solamente queremos fijarlo para que nos queden así, miren. Ya que le dimos unas puntaditas, entonces ahora sí ya lo podemos acomodar aquí debajo. Con ayuda igual de un alfiler. Igual acá. Cuidando que estén derechitos, estén parecidos. Miren. Así. Y ahora sí vamos a acabarlo de coser. Ya con todas sus partes cosidas, así nos quedaría, miren. Ya solamente queda poner el rubor. Ese es opcional, Se lo quieren poner, si no, así lo dejamos. Yo estoy usando este, que es un naranjita con una brochita. Luego le sacudimos así, como cuando nos maquillamos. Se lo ponemos de aquí para acá, miren. Así, en círculos para que no quede manchado.
así ya puse en ambos partes. Y así nos estaría quedando nuestro bonito pingüino. Miren, espero que les guste con sus patitas. Y pues yo les enseñé con esos tonos para que se apreciara, pero miren, aquí está el color negro. Pero pues así es como nos estaría quedando. Espero que les guste. Les voy a decir de qué tamaño queda. Queda de 12 centímetros más o menos aproximadamente. Y bueno, pues espero que les guste mucho. Y pues bueno, espero que les guste y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios y les responderé lo más pronto posible. Nos vemos.